jóvenes, yo quiero hacerles una invitación a que hagan parte activa de nuestra pastoral juvenil. Ustedes son importantes para Dios. No tengan miedo de vivir las mejores experiencias de sus vidas. Déjense amar por Dios. Su amor no hace daño. Su amor hace siempre bien. Jóvenes, gracias. Gracias de corazón por estar aquí. Estoy completamente convencido de que Dios los ha llamado para vivir esta aventura hermosa de servirle a Él por medio de los jóvenes. Y para ello, nos vamos a formar convenientemente. Jóvenes, la formación es fundamental porque nuestros jóvenes nos van a exigir razones para creer. La formación es fundamental porque nos va a permitir tener una fe sólida, con firmes convicciones y no una fe fundada sobre sentimentalismos. Por eso es muy importante que nos formemos bien. Muchachos, la formación es permanente, pero ahora les voy a contar el secreto, del gran secreto para perseverar en la fe y para atraer a nuestros muchachos hacia Jesús, la consagración a la Virgen. Y para ello nos vamos a preparar convenientemente, porque cuando llegue ese día, nuestra vida se partirá en dos. Y la vida de nuestros muchachos se partirá en dos. Jóvenes, no tengan miedo. Sigan alimentando su vida espiritual. Síganse informando. El Señor y la Virgen los necesita a ustedes. Muchas personas, pero especialmente muchos jóvenes, los necesitan. Vayan y muéstrenles el camino que lleva a la vida. Llévame.
cantando, por calles predicando, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Oh, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Oh, donde falte la esperanza, donde falte Querido joven, Dios también te llama para que hagas la diferencia. Tú puedes ser un gran apóstol de la juventud. Anímate, no temas de decirle sí a Dios. Él puede hacerte feliz y a través de ti hacer felices a otros. ¡Anímate! Tu parroquia te necesita. Ah, y síguenos en redes sociales, en Facebook y en YouTube. ¡Hasta pronto!